It was the decade after the Civil War. Those first years of freedom were a time of change for Tom Harvey and his family. But freedom was only the beginning. Hold your horses. I got me a dumb nigger making trouble. I got the right to vote. Papa, this here's Will Palmer. Miss Palmer. Do you love me? This ain't the time nor the place to be talking about a thing like that. And things had changed for Colonel Warner and his family as well. We were married. As far as I'm concerned, you are a nigger. Your father'd never forgive me if he knew I came at all. What's that white lady doing, Papa? I support with my heart's blood any action to safeguard the purity of white civilization. Roots, the true story of an American family. This family gonna go forward. From the end of innocence to the easy times of a new era. I wish you could stay with me now. Through the war overseas and hard times at home. He's Alexander Murray Palmer Haley. The family's dream of freedom survived. Haley, Alex Haley, I'm a writer. We call your race niggers. I have been called nigger many times, and this is the first time that I'm being paid for. The fulfillment of a dream that lasted 200 years. You old African! I found you! Kunta Kinte! One family's triumph is a triumph for us all. And now, Roots, the next generations. Ser así. Una mujer cristiana resiste hasta cierto punto. Solo eso. Hay un límite. Si se sobrepasa, la carne y la sangre se rebelan. Hasta ahora he tenido paciencia. La paciencia del santo Job. Dios lo sabe. Vamos, espabilate, gallo George, que estamos llegando. Henning, Tennessee. Abril de 1882, 12 años después. ¡Como un gallo viejo! Porque ese hombre no es más que un viejo, malhumorado, necio y terco. Debería avergonzarte hablar así. ¿Y por qué? Tengo razón en todo lo que he dicho. Es un viejo insoportable. ¿Quieres callarte de una vez, Sally? Por favor. Vamos, papá. Te ayudaré a bajar. Ahora no quiero. Oye, papá. Tengo que tomar el tren para Memphis. Y no quiero que le causes problemas a Irene. ¿Quién es Irene? Sabes muy bien quién es, papá. Mi mujer. Ah, Irene, Irene. Vamos, papá. No quiero que ninguna mujer me ayude. No. ¿Dónde está mi gallo? Alguien me ha robado el gallo. No, papá George. Ella me ha dicho que lo iba a guisar. Ella. He oído cómo lo decía. Aquí está, papá. Me han robado. Elizabeth, prepara la cama para tu abuelo. Estará cansado. Vamos. ¿Te molesta que mi padre se quede a vivir con nosotros? Se lo prometimos a tu madre cuando estaba muriéndose. Forma parte de la familia. Cuando estuve en Londres, mis gallos pelearon contra los mejores de Inglaterra, tal como te lo digo. ¿Me escuchas, pequeña?
Claro que sí, abuelo. ¡Qué tiempos, hijita! En Inglaterra fue donde me acostumbré a comer huevos con jamón para desayunar. En Londres todo el mundo desayuna huevos con jamón. Papá, espero que mientras yo esté en Memphis no vas a causar problemas. ¿Para qué vas allí? Para un asunto de política. El señor Beeman Jones, el más importante republicano negro, me ha mandado a llamar para que vaya a Memphis. Puedes pavonearte con tu famoso comité republicano de los negros. Escúchame, ¿sabes cómo llaman los republicanos blancos al comité republicano de los negros? ¡Negros! Papá, tú nunca has tenido otra preocupación que los gallos de pelea. No os peleéis hablando de política. No olvides lo que te encargué que me trajeras de Memphis. Ah, y los broches. ¿Broches? Ayer te lo dije. Los prendedores para mi vestido negro de los domingos. Te pongo esto por si tienes hambre en el camino. Adiós, papá. Te advierto que lo mejor que podéis hacer, tú y tus republicanos negros, es esconderos bajo los matorrales. ¿Es cierto eso, papá? ¿El qué? Todas esas historias que cuenta el abuelo sobre sus gallos de pelea. Dice que siempre ganaba, cientos y cientos de veces. Sí, es cierto, Cynthia. El abuelo era muy conocido en Inglaterra. Y mucho más en casi todas las ciudades de nuestro país. Pero supongo que las historias de sus gallos son como los gallos de pelea. Mucho cacarear y aletear, pero cuando se les quitan las plumas, se encuentra poca carne. Entonces no son ciertas. ¿Y todas esas historias sobre Kunta Kinte y esas palabras raras de África no son ciertas? Hija mía, eso es distinto. Esas historias de los viejos tiempos sí son ciertas. ¿Papá? Ya voy, Elizabeth. Verás, recuerdo que cuando yo era niño y corría por ahí, desnudo, mi abuela Kizzy solía contarme esa historia sobre el africano que se llamaba Kinte. Y... Eso ya lo sé. Y al río le llamaba Cambi Bolongo. Y los capataces le cortaron el pie. Igual que tu abuelo George te lo contó a ti, mi abuela Kizzy me lo contó a mí. Y su padre, Kunta Kinte, era africano puro. Eso es verdad. ¿Comprendes? ¿Qué haces con las botas colgadas del cuello? Vamos a la estación, no al río a bañarnos o a pescar. Si tu madre te viera así, se enfadaría mucho. En Memphis me alojaré en casa del juez Daniel. Allí puedes comunicarme telegráficamente cualquier noticia urgente. James. Te he oído, padre. Me gustaría que me miraras a los ojos cuando te estoy hablando. Perdona, lo siento. A veces pienso si no habrás perdido el tiempo durante 2 años en la universidad. No creo que hayas aprendido absolutamente nada de utilidad práctica para un caballero. Poesía. James. Yo tenía... Tengo la esperanza de que tú continúes la tradición familiar. Eres inteligente y hábil. Y aún sigo convencido de que si estudias leyes con un abogado competente, serás admitido en el foro. Perderás el tren, padre. No te preocupes. James... No insistas, padre. Es inútil. Los asuntos de Chesapeake, Ohio y Sam Webster no van a pasar de padre a hijo, a no ser que Andrew se dedique a la abogacía. Tu hermano tiene otras dedicaciones, no precisamente las leyes. Prefiere ir a beber con los amigos. James, estoy muy preocupado por ti. Ser un caballero no significa ser un hombre. En la vida hay un momento en que debemos plantearnos cuál es nuestro deber. A partir de ahí se puede llegar a ser un hombre. Coronel, William está fuera a pleno sol esperándole en el coche para llevarle a la estación. Sí, Minnie, ya voy. ¿Qué le digo a esa chica que está en la cocina? ¿Qué chica? La profesora de los negros. Ah, sí, la que escribió una carta. Hazla entrar. ¿Qué te pasa, Minnie? ¿Me dice que haga entrar una negra aquí? Haz lo que te he dicho, Minnie. En esta casa nunca se le ha permitido la entrada a un negro que no pertenezca al servicio. Estábamos hablando de lo relacionado con tu actividad o con tu ocio.
En nuestros tiempos, un caballero como Dios manda no puede limitarse a escribir artículos intrascendentes para una revista irreverente. Adelante. Minnie, dile a William que salgo enseguida. ¿Usted es la profesora? Sí, señor. Tom Harvey me recomendó con mucho interés que la admitiera. Le agradezco al señor Harvey su confianza. ¿Le interesa algún libro, señorita? Dígame, ¿cómo se llama? Bardem, Carrie Bardem. Bien, señorita Carrie. Soy partidario de que los negros tengan una esmerada educación. Le deseo mucha suerte en su nuevo trabajo. Gracias, coronel. Puede usted elegir de la estantería cualquier libro que le interese. Mi hijo le ayudará, pero no creo que encuentre libros apropiados para usted, señorita Carrie. Hasta luego. Adiós, papá. Adiós, James. Tenemos muchos libros. ¿Mm? Supongo que es la primera vez que ve tantos libros reunidos. Es una buena biblioteca. Algo más complicados para usted que el primer libro de lectura. Sí, señor. Supongo que sí. Si tiene dificultad en elegir un título, le ayudaré. Es usted muy amable. Veo aquí algunos de mis viejos amigos. Shakespeare, El paraíso perdido de Milton, Charles Dickens, John Whitman. Ah, Browning. Ah, sonetos del portugués. No necesita ayuda, ¿verdad? Gracias por su amabilidad, señor. ¿Cree que su padre me prestaría este? ¿Por qué quiere ese? Verá, tengo una alumna que creo encontrará muy de su agrado esta obra de Browning. Me deja asombrado. Nunca hubiera imaginado algo parecido. Una chica negra interesándose por Browning. Es muy raro. Casi tanto como que su profesora lo pida para ella. Volveré cuando haya regresado su padre. Espere, no tiene por qué irse. Sí, tengo que irme. ¿Ha leído a Browning? Sí. No debía haberlo hecho. Dicen que no es apropiado para chicas, pero todas en la universidad lo leímos. O sea, ¿que fue a la universidad? ¿Dónde? En Fisk. Segunda promoción de graduados. Es sorprendente. Verdaderamente sorprendente. El caso es que no creo que haya dos personas en el condado de Lauderdale que hayan leído los poemas de Browning. Y resulta que usted sí lo ha hecho. Permítame, por favor. Espere, perdone, le ruego que acepte mis disculpas si es que la he ofendido con algo de lo que he dicho. Sí. Está bien, señor, lo que usted mande. Por favor, siga usted eligiendo libros. ¿Qué hay, Minnie? Cuando haya terminado, llámeme. Le haré salir por la puerta de la cocina. Está bien. ¿Conoce a Whitman? ¿Wilcom? ¿James Wilcom? No. Whitman. John Whitman. Es un editor de periódicos del norte. Creo que del Brawley Mirror. Escribe poesía, pero es muy rara. ¿Rara? Sí, porque no tiene ideas elevadas. Se refiere solo al amor carnal entre un hombre y una mujer. Perdón, no se ofenda. ¿Por qué he dicho algo tan vulgar ante una mujer, una dama? No es necesario que se excuse. La poesía justifica por sí misma lo que nos podría parecer vulgar. La calidad de un poema le redime de cualquier posible vulgaridad. Eso me parece indiscutible, pero la mayoría de la gente no lo comprende. Tengo que irme ya. Tengo un ejemplar de ese libro en mi habitación. Si quiere usted leerlo, se lo prestaré con mucho gusto. No quisiera que se molestara. Gracias, señor Warner. Dame ese papel. Date prisa, hijo.
Gracias. Bien. Listos. Cuando yo dé la señal, empezad a tocar. ¿Entendido? Apartaos de la vía. El tren os va a atropellar. ¿No me oís? Apartaos de la vía. Aquí hay peligro. ¿Estamos seguros aquí, Frederick? ¿Tan cerca de la vía? ¿No se espantará el caballo? No te preocupes. Jethro lo controlará. A partir de hoy, el tren parará en Hain cada 3 días. Tenemos que aceptar el progreso. No veo por qué una máquina de vapor echando humo tenga que ser considerado progreso. Eres una romántica, querida. ¡Oh! ¡No vayas tan deprisa! ¡Estás loco, Andrew! Buenos días, padre. Hemos venido a desearte un feliz y provechoso viaje. ¡Andrew! Ah, me olvidaba. Te presento a la señorita Lucy Dawson. Ya había oído hablar de ella. Coronel, me conoció usted cuando solía andar medio desnuda por su casa. Mi padre estaba en Europa. Se llamaba Roy Dawson. Ah, es que así, vestida, no la había reconocido. Debes de estar distraído si no te hubieras dado cuenta de que tu madre está aquí. Mamá, quisiera presentarte. Escucha, Andrew, a una... He venido aquí solo para despedir a tu padre. No me obligues a que me olvide de mi buena educación. Sí. Veremos llegar los trenes cuando seamos viejos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Viene con un poco de retraso, pero ahí llega. Es el primer tren que pasa por este condado. Dame la bandera. Mira, papá. Ya viene, ya viene. Dame la maleta. Vas a esparcirlo todo por el suelo. Qué suerte ver el primer tren que pasa. Ya viene. Mira a tu padre. Vestido con el traje de los domingos y con un billete de primera clase en la mano. Si no te importa, Frederick, le pediría a Jethro que me lleve a casa antes de que llegue el tren. Me da miedo lo que pueda hacer el caballo. Claro que sí, querida. Te deseo que tengas un buen viaje, Frederick. ¿Jethro? Acércate. Sí, deja que te ayude. Dame. Sé buena y obedece a tu madre, ¿eh? Usted vaya allá adelante. Perdón, señor. Tengo billete de primera clase. ¿Y eso qué importa? Ya lo he visto. Váyase de una vez al primer vagón. Ya se lo he dicho. Es el furgón del equipaje y lleva asientos de madera. Y yo tengo billete de primera. Óigame bien, si quiere viajar en este tren, tendrá que hacerlo donde yo le diga, ¿entiende? No busque complicaciones. He pagado un billete de primera clase. Tengo derecho a viajar donde dice este billete, en el vagón de primera. Espera, aquí hay un negro que está buscando camorra. Y a usted se lo repito. Si quiere viajar en este tren, vaya al vagón delantero y no insista más. La ley dice que uno tiene derecho a disfrutar de lo que paga. La ley de Jim Crow dice que... Tal vez yo pueda ayudar en este asunto. No necesito ayuda. ¿Quién es usted? Soy el consejero general de la división oeste de Tennessee de este ferrocarril. Coronel Frederick Warner. Oh, lo lamento, no lo sabía, coronel Warner. Perdóneme usted. ¿Por qué discuten? Le he dicho que tiene que viajar en el vagón de equipajes. Pero he comprado billete de primera clase. Los negros viajamos en primera desde que acabó la guerra. Siempre que tengamos billete de primera, esa es la ley. No, ya no lo es. En el estado de Tennessee, los negros siguen sin poder utilizar los vagones de primera. Esa es la ley aquí. Escúcheme usted, permítame que intervenga. Haput le vendió este billete de ferrocarril a este hombre.
Es un caso claro de res ante legum. Hasta la debida notificación del statum in situ. Y tengo que dejarle viajar, pero ¿y la ley? Mi querido amigo, solo la ignorancia blanca de la clase baja necesita de la ley para callar sus temores. Tom y yo sabemos quiénes somos y nos comprendemos. Vamos, ¿qué demonios espera? ¡Suba! No me importa aunque sea el dueño absoluto del ferrocarril en el estado de Tennessee. La ley es la ley. Y este es el último negro que viajará en primera clase en mi tren. Dame eso. Buen viaje. ¡Vámonos! Muy bien, pequeña. Muy bien. Lo has hecho muy bien. Buenas noches, señor Harvey. Caballeros, buenas noches. Buenas noches, señora. Siéntense. Señores, es una realidad que el elector negro en Tennessee se enfrentará a una crisis en las próximas elecciones. Ahora bien, he hablado con todos los líderes del condado. En las últimas elecciones dimos los votos de los negros al Partido Republicano. ¿Y qué pasó? Nos traicionaron. No nos dejaron sitio en su administración. Así pues, ahora no podemos ofrecerles la seguridad de nuestro apoyo. Señor Harvey, usted ha viajado en el tren con el coronel Frederick Warner, ¿no? Sí. No ha sido un encuentro casual. El coronel Warner está aquí para tratar con nosotros. Los demócratas quieren nuestros votos. Y si en los condados ustedes pueden encarrilar esos votos, sin duda puede sernos beneficioso. En el pasado, los Warner tenían más negros que nadie del condado. Cuando la abolición, robaron las tierras a la mayoría de los negros. ¿Y dice usted que he de votar por ellos? Señor Harvey, ahora no se trata del juicio final donde el señor separará a las ovejas de las cabras. Estamos hablando de política. Nunca he votado más que por los republicanos. ¿Voy a pedir ahora a los míos que voten por un oficial rebelde y negrero? Nos necesitan, señor Harvey. Quieren hacer un trato. Si nosotros les apoyamos, protegerán nuestros derechos civiles. Protegerán a sus votantes. Y si lo hacen así, podemos tener esperanzas. Bien, yo no soy más que un herrero. No tengo estudios. Ahora usted me dice que he de votar por los demócratas y tengo que creerle. Pero algo me dice que mi viejo padre tiene razón cuando asegura que los negros, lo mejor que podemos hacer es ocultarnos entre los matorrales. Sé lo que estás haciendo. Cállate y vete de aquí. Miras en el espejo para ver si en él encuentras la cara de tu futuro marido. ¿Qué hablas? Tú estás loca. ¿Lo ves? ¿Cómo es? Es hermoso. Más que hermoso aún. Tiene los ojos castaños, es alto y esbelto. Tiene la sonrisa más atractiva que jamás he visto.
Tú no lo has visto en el espejo. Ese es el muchacho con quien te he visto cerca de la estación. ¡Cállate! Ibais cogidos de la mano. ¡Cállate, oyes! Estabais abrazados y os besabais. ¡Te voy a zurrar! Y eso no es todo. Es un blanco. ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Él no es blanco, ¿entiendes? ¡Él es negro! ¡Él es negro! Elizabeth, dejad de pelearos de una vez. Las dos deberíais avergonzaros. Cynthia, entra en casa y arréglate. Mira cómo vas. Anda. Pero, mamá... Haz lo que te mando. Elizabeth, ¿cómo se llama? ¿Quién, mamá? No trates de engañarme y dime quién es. Se llama John Dolan. No conozco a ningún John Dolan. Es de Ripley. Le conocí cuando fui a cuidar a tía Lacey cuando enfermó de pulmonía. ¿Dónde estuvisteis? No fuimos a ninguna parte. Solo estuvimos dando un paseo. ¿Y qué pasó, Elizabeth? ¿Abusó de ti? No, mamá. Mamá, te lo juro. Por lo menos sé que no estás embarazada, puesto que hace poco has tenido el periodo. Mamá, no tienes por qué decir esas cosas. ¿Por qué no? El deber de una madre es evitar a toda costa que su hija tenga un comportamiento pecaminoso. Mamá, no tienes motivo para esperar de mí nada incorrecto. Quiero a ese muchacho, solo eso. ¿Puedes decirme qué tiene eso de malo, mamá? Dime. Nada. Nuestra familia ha sido siempre cristiana y respetable. Si quieres hablar con un muchacho, lo tendrás que hacer decentemente. Nada de paseos a escondidas. En nuestra familia, no. Eso ya lo sé, mamá. Tienes que pedir permiso a tu padre para ver a ese chico. Pero yo quiero a John, mamá. Eso es todo. No hay más que hablar, Elizabeth. Hija, pídele permiso a tu padre cuando vuelva de Memphis. Tenlo bien presente. Hasta entonces no volverás a hablar con ese chico. Tendrás que esperar a que tu padre diga sí o no. Sí, mamá. Escúcheme, tengo que ir a la estación a comprar algo para mi madre. No puedo llegar tarde. Está bien. Nos veremos el lunes. Sí, señorita. Perdone mi intromisión. Creí que los niños se habían ido ya. Todos menos Elizabeth. Creo que ella no lo ha leído. Pensé que le interesaría este libro de Browning. Pero hay mucha distancia de Italia a Tennessee. Oh, si viene usted a buscar los libros, se los daré ahora mismo. No he venido por los libros. En realidad es todo lo contrario. He recibido algunos nuevos. Hojas de hierba de Whitman. Le dije que se lo prestaría. No creí que me lo trajera personalmente. Podía usted haberlo dejado en la cocina y yo lo habría recogido. Lo he hecho con mucho gusto. Hay un poema por aquí que empieza... Cuando las lilas florecieron en aquel jardín... Lo leí anoche y me emocionó mucho. Trata de la muerte de Lincoln. La estrella brilló en el cielo del oeste. Ayer lo busqué por todos los rincones de mi casa para poder compartirlo con alguien. Luego me di cuenta de que no había nadie en este pueblo con quien poder hablar de estas cosas. Bueno, comprendo su desilusión, señor Warner, pero... Sin embargo, tengo un serio temor, señorita Barden. Hay una profunda y evidente diferencia entre usted y yo. Existen pasajes de este libro que se refieren de una manera muy clara a ciertas partes de... la anatomía humana que podrían perturbar su sensibilidad. ¿Se refiere a que soy mujer? ¿Es eso, señor Warner? Bueno, la mujer es de naturaleza mucho más pura. Mi madre nunca habla de las extremidades inferiores. Es incapaz de pronunciar la palabra muslo. Le aseguro, señor Warner, que yo sí puedo decir muslo, tanto si se refiere a los míos como a los de otra persona. En este caso, me alegro de no haber eliminado ciertas palabras. Las iba a cortar con mi navaja. ¡Oh, no! ¡Qué horror! Cortar un libro es como mutilar a un niño. Tiene usted razón, señorita Barden. Oh,
Discúlpeme, señor Warner. Voy al otro extremo del pueblo a repasar la lección a un niño enfermo de sarampión. Tengo mucha prisa. Tengo mi coche ahí fuera. Permítame llevarla. No se moleste. Puedo ir caminando. No es molestia. Hay algunas cosas de las que quería hablar con usted. De algo que se ha publicado en un periódico de Georgia. Un tal Harris ha escrito unos cuentos románticos. Son maravillosos. Señor Warner, agradezco todas sus amabilidades, pero no puedo aceptar. ¿Por qué no? Prefiero caminar. Por favor, señorita Barden, yo... No vaya usted detrás de mí llamándome señorita Barden. No. No estaba pensando en las costumbres. Solo quería continuar nuestro intercambio de puntos de vista, pero la comprendo. Si quiere, podemos ir por el camino de Hollis. Por allí, seguramente, nadie nos verá. Solo quiero hablarle de lo que publica el señor Harris. Señor Warner, le ruego que no gire usted la cabeza para hablarme por si alguien nos ve. Agradezco su interés, señorita Barden. Aquí escribió ese libro que es una obra maestra de la poesía. Le aseguro que muy pocos libros se le pueden comparar en cuanto a inspiración y estilo literario. Contiene pasajes verdaderamente delicados, de atractivo impresionante, por su emotividad. Pienso con toda sinceridad que difícilmente se puede comparar con cualquier otro de nuestros poetas. Y esa niña se sentó al órgano con su vestido blanco y su cinta en el pelo y tocó la canción de la mariposa como... La Biblia dice, no codiciarás. ¿Qué has hecho tú desde que fuiste a Memphis? Codiciar. Papá, eso tú no lo comprendes. Beeman Jones nos habló de lo que el negro puede llegar a ser. Mis hijos podrían tener una casa con una estufa de hierro colado en vez de una chimenea de ladrillo. Y mis nietos podrían tocar el órgano. ¿Vas a intentar que los negros del condado sean demócratas porque te han sorbido el seso con una tonta canción de la mariposa tocada? Papá, es que tú no acabas de comprender eso. No voy a permitir que la cena se eche a perder otra vez solo porque a ti y a tu padre se os ocurra hablar de política. Papá George, sigue comiendo. A ti, Tom, tu hija tiene algo que decirte. Díselo, Elizabeth. Papá, quiero tener novio y te pido tu permiso para tenerlo. Creo que todavía... Eres muy joven. Papá, tengo 18 años. Mamá tenía 17 cuando os casasteis. Eso fue antes de la guerra. Ahora es diferente. Eres muy joven. Papá, ya soy una mujer. No me contradigas. Eres solo una niña. Tom, tú sabes que tiene edad suficiente. Ella ha cumplido con su obligación al pedirte permiso. Tienes que dárselo. No puedes decir que no sin hablar con ese muchacho y sin tener una razón. Hablaré con él la semana próxima o la otra si no tengo tanto trabajo. El muchacho está esperando fuera. Un momento. Cynthia, ve afuera y dile a ese joven que ya puede pasar. Ah, papá, te va a gustar, John. Estoy segura. Cuando éramos esclavos había algunas cosas que iban mejor. Un hombre quería una mujer. Se la llevaba y se casaban. Papá George, vete a la cama a dormir. Estás cansado. Adelante. Papá, te
presento a John Dolan. Buenas noches, señor Harvey. Hola, pase, yo. Señor Dolan. Con su permiso, señor Dolan. Cynthia. Elizabeth. Le he traído tabaco de pipa, señor Harvey. Es de Virginia, empaquetado en la fábrica. Gracias. Siéntese. Dígame algo de su familia. Bueno, son los Dolan. Vivimos a 20 kilómetros de Ripley. No conozco a los Dolan. Llegamos de Nashville hace apenas 2 años. ¿Y su madre? Winnie Dolan. Trabajaba en una panadería antes de la guerra. ¿Y su padre? Michael Dolan. Es carpintero. Antes de la emancipación, tenía un taller donde hacía sillas. Diga, Michael Dolan, ¿es su padre natural? Señor Harvey, Michael Dolan ha sido quien me ha educado, me ha alimentado y me ha vestido siempre. Y me ha enseñado el oficio de carpintero tal como él lo había aprendido. Si a eso se le llama ser padre, él lo ha sido. Señor Harvey, le pido permiso para visitar a su hija Elizabeth. Tengo un buen oficio. Sé leer y escribir muy bien. Soy cristiano, miembro de la Iglesia Metodista Episcopal de Ripley. No bebo whisky. Lo pensaré. Es ya muy tarde. Será mejor que me vaya a casa. Le agradezco su hospitalidad, señor. Papá, ¿puedo acompañar al señor Dolan a la puerta? Todo saldrá bien, John. Papá tendrá que decir que sí. No hay razón para que no lo haga. Vas a tener frío aquí afuera. Te amo. Has de saber que pase lo que pase. Lo sé. Y tú eres la única mujer a quien puedo amar. Vas a ser mi esposa. De eso estoy seguro. No te preocupes. Todo va a salir bien. Papá tendrá que decir que sí. Todo saldrá perfectamente. Elizabeth. Buenas noches. Mamá. Ha dicho que lo pensará. Oh. Es una bella tarde, clara y apacible. El camposanto está quieto como una novicia absorta en la adoración. El ígneo sol se oculta en tranquila lejanía. No recuerdo más. Es hermoso. ¿Qué pasa? Estaba pensando en lo que diría mi padre si me oyera recitar a Wordsworth en un momento así. Él no aprueba casi nada de lo que yo hago. ¿Qué quiere usted hacer? No lo sé. En la escuela quería ser poeta o escritor, pero no hay nadie que me crea capaz de serlo. ¿Qué le importa lo que digan los demás? Escuche un viejo proverbio árabe. Si un hombre dice que eres un asno, no hagas caso. Si 5 hombres dicen que eres un asno, cómprate un arnés. Eso es terrible. Si quiere ser poeta, sea poeta. Nadie puede impedirle que lo sea. Usted no lo comprende. Sí, lo comprendo. Mi madre trabajó de lavandera siempre. Y ese hubiera sido mi camino.
Pero yo quise ir a la escuela y aprender y enseñar, y lo hice. Es usted admirable. Usted también. Tiene un alma sensible y un delicado y alto concepto de la vida. Debería enfrentarse al mundo, enfrentarse a su padre, seguir sus impulsos. Sé que puede hacerlo. Se está haciendo tarde, señor Warner. Sí, señorita Barden. Perdóneme por haberla retenido tanto rato. Vamos. Un editorial que ha sido escrito en un periódico de Carolina del Sur. Se titula El problema, papá, de los negros en... ¿Nunca has pensado que alguna vez podrías dejar que mamá leyera el periódico por sí misma? Oh, no, Jimmy. Tu padre me lee los mejores artículos. Creo que es mejor así. En los periódicos de hoy hay cosas muy vulgares, de mal gusto para una dama. No veo ninguna razón para que tu madre se exponga a leerlas. Sigo. El viejo negrero no siente temor alguno por la igualdad del negro. No siente deseo de maltratar, golpear y escupir al negro. Y no se opone a la educación del negro para que adquiera un nivel de hombre civilizado. Buenos días a todos. Andrew, llegas tarde al desayuno. Fui a dormir tarde, mamá. Una infusión. ¿Mamá? Una infusión de manzanilla, menta y un poco de hinojo. Te irá bien para el estómago y para el aliento. Gracias, mamá. Ayer estuviste discutiendo las implicaciones sociales de las próximas elecciones con la señorita Lucy. Cállate. Evitar todos los excesos y rehuir la compañía de los viciosos alarga la vida, Andrew. No, papá, solo parece más larga. Café. Discutíamos la forma de tratar a los negros. No tengo la esperanza de que tú tomes parte activa en tal discusión sociológica. ¿En ayunas? Bien, sé que Jimmy comparte tu opinión, querido. Creo que eres muy amable al ofrecer a esa profesora negra las ventajas de tu educación y tu consejo. Dora Fawcett dice que jamás conoció a ningún caballero que demostrara tanto interés por la educación de sus pequeños negritos. Minnie, he de hablar contigo para darte instrucciones sobre la cena del sábado. Sí, señora. James, estoy seguro de que le das algo más a esa joven profesora negra que las ventajas de tu educación. ¿De qué hablas cuando la ves? ¿De filosofía? Andrew, si vas a decir obscenidades, te ruego que bajes la voz. Tu madre está en la habitación de al lado. Padre, te aseguro que no hay nada por lo que debas preocuparte. Está bien, James. Estoy seguro de que harás las cosas como un caballero. No tengo nada especial que hacer. Lo sé, lo sé. Es una fase por la que pasan los jóvenes. La única precaución es la de ser discreto. Papá quiere decir que lo guardes como un oscuro secreto. Estoy de acuerdo con la señorita Helen Terry sobre este asunto. No me importa lo que hagan los demás si no lo hacen a la luz pública. ¿Habéis dicho algo gracioso? Temo que no es nada apropiado para los oídos de una dama, querida. Papá. Papá, han pasado 2 días. Tienes que decirme algo. Dije que lo pensaría. Las 9, voy a acostarme. Papá, tienes que decírmelo ahora. Dame una respuesta. Tratar a un hombre, volver con él de la iglesia, pasear, significa boda. Ah, sí, lo sé, papá. Yo dije que... Y precisamente por eso, no voy a dar mi permiso. No te vas a casar con ese hombre. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? John es un buen muchacho, es honrado y tiene un buen oficio. Ha estado ahorrando para poner un taller de reparación de coches, igual que tú tienes una herrería. No me puedes decir que no. Papá, tienes que darme alguna razón. Mi respuesta es muy clara. No. Esta no es una razón convincente, papá. Tienes una razón, Tom. Dísela a tu hija. Michael Dolan educó a ese chico. Pero estoy seguro de que no es su padre. Ese chico es casi blanco.
tiene boca de negro. Pero fuera de eso, podría pasar por blanco. No quiero que mi hija se case con quien es más blanco que negro. Muy blanco para ser negro. Y muy negro para ser blanco. Ni una cosa ni otra. Lo bastante negro como para ser esclavo. Lo mismo que Tom Harvey. Ya habéis oído mi decisión. ¿Por qué no hablas más claro? Lo que dices no tiene ningún sentido. Parece que no recuerdas lo que pasó en otros tiempos. Primero hacinados en la hacienda de masa. Como vacas o cerdos. Los negros de piel blanca eran los favoritos. Trabajaban en la casa. Chaqueta de paño para el mayordomo. Sombrero de seda para el cochero. Cuanto más serviles, más apreciaban esa chaqueta y ese sombrero. Mentían por ellos. Contaban chismes al capataz contra su propia gente. Despreciaban a sus compañeros porque somos más blancos, somos mejores. Aparte, eres más negro que yo. No, todo eso fue hace ya mucho tiempo. Ese chico era solamente un niño cuando llegó la libertad. Papá, no lo entiendo. No puedes negarme tu permiso. Papá, por favor. Basta. He dicho que no. No hay más que hablar. Tienes que obedecer a tu padre. He puesto una vara sobre la puerta. En mi propia familia nadie va a contradecirme. ¡Papá! ¿Cómo puedes hacerle eso? Está decidido. No me importa que cuelgues el látigo de capataz en la puerta. Tengo que hablar por mis hijas. Sé que es duro. Pero no puedo hacer otra cosa. Ese chico entra por la puerta con la cara brillante como la panza de un pez muerto en un estanque. Lo veo ante mí y recuerdo esa cara. En el más, en el condado de Alamance. En los patrulleros antes de la guerra. En los guardias, en el Ku Klux Klan, en aquel conductor del tren. Esa es la cara de mi enemigo. Eso es todo lo que sé. Vuelvo a repetírtelo, Tom. No tienen ningún sentido todas esas cosas que dices. El viejo George Johnson de aquellos días te salvó la vida. Fue tu mejor amigo hasta que se fue al oeste. Y es blanco. Esto no tiene nada que ver con George Johnson. Casarse es distinto. Ahora escúchame tú, Tom Hardy. He oído todas esas viejas historias en tu familia desde que me casé contigo. Tu abuela Kissy fue seducida por el masa Tom Moore. Tu padre, Gallo George, es medio blanco. Y tú eres blanco en un 25%. Ya está bien, Irene. Ves la cara de tu padre y ves la cara de tu enemigo. Te miras tú mismo en el espejo y ves también a tu enemigo. ¡Odio la sangre blanca que tengo! Odio a los negros que de alguna manera tratan de liberarse de su color. Pero esa es la marca. Es una marca de esclavitud. Es la cadena del negro abatido que no puede ni siquiera proteger a sus mujeres. Y ahora déjame en paz. Ya te lo he dicho. Es mi hija y no se casará con ese hombre. Te atan a un árbol. Y te flagelan hasta casi matarte. Pero escucha, Tom Hardy. Todo el peso de la esclavitud no lo llevas solo en la espalda. Lo llevas también en el alma. Mm-hmm.
Escucha, Elizabeth. Tengo muy buenas noticias. No digas nada, amor mío. Aún no. Todo va a salir bien, todo. Ve con mis padres mañana. Al día siguiente nos casará el reverendo Cowper en la iglesia de Ripley. No iré, John. ¿Qué has dicho, Elizabeth? Ya te lo dije. Mi padre no me permite casarme. No puedo ir contigo. Eso es una locura. ¿Por qué no? No puedo hacerlo. Entiéndelo. No puedo desobedecer a mi padre. Los dos nos queremos, ¿verdad? Y tengo la oportunidad de montar un taller de primera categoría en Knoxville. Tu padre no puede evitar que tú me quieras. Te quiero. Sí, te quiero, John. Pero mi padre es el jefe de la familia y yo no puedo ir en contra de la familia. Te quiero, Elizabeth. Me voy a Knoxville hoy mismo. Y no volveré más. Ven conmigo ahora. No mires atrás. Vente conmigo ahora, Elizabeth. Tu madre ha querido que os dejara a solas. Ahora entra en la casa. Ya lo entenderás. Se ha ido. Ha desaparecido en la noche. Lo he hecho por ti, Elizabeth. Has arruinado mi vida. Lo he hecho. Porque eres mi niña querida. Si no puedo casarme con John, no pienso casarme nunca con nadie. ¿Te encuentras esta mañana? Te he oído llorar toda la noche. Liz, te lo juro. Si papá no cede, yo tampoco me casaré jamás. Me quedaré contigo para siempre. ¿Por qué lloras, niña? Papá George, me voy a morir. ¡Me voy a morir! Claro que sí. Cuando Dios lo disponga, todo el mundo va a morir. Excepto yo. Sé lo que ha pasado. Elizabeth, lo sé. Lo sé. ¿Cómo ha podido hacerme esto? ¿Cómo ha podido ser tan malo? Papá George... ¿No podrías tú hablar con papá? Mira, hijita, hay cosas que un padre debe saber y que yo no sé. Todos esos años en que los hijos son pequeños y necesitan un padre, yo estaba fuera.
Pero tu papá, Tom, ha estado siempre aquí. Pero él es cruel. Eso te parece a ti y tal vez a mí. Pero todos tenemos instintos. El instinto de un gallo de pelea es pelear. El de una chica enamorarse. Y tu papá, Tom, sigue también sus instintos. Niña, yo ya no tengo influencia sobre nada. Pero te quiero. Te quiero. Te quiero mucho. Y no pienso hablar más. No olvides, sin embargo, que las apariencias a veces engañan. ¿Qué quieres decir con eso? Nada. Pues, ¿por qué me hablas de apariencias y de engaños? Le prohibiste a Elizabeth casarse con un chico porque parece blanco, pero no dices nada de las relaciones entre una mujer negra con un hombre verdaderamente blanco. ¿A qué te refieres? ¿De qué mujer hablas? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Nada, excepto que tú la trajiste y vas por ahí contando a todos lo distinguida y educada que es ella. ¿Hablas de la señorita Carrie Barden? Estás loca. Se trata de una graduada del colegio Fish. Tal vez. Pero eso no hace que deje de ser una mujer negra. Yo, todavía una niña, señalada por el destino, fui arrebatada de mi África amada. Qué crueles angustias me torturaron. Qué dolores a mis padres les causaron. Qué miserias, qué penas y trabajos rodearon desde entonces mi vida. Y ahogué en mi pecho mi gran anhelo de poder recobrar algún día la ilusión perdida. Era una chica esclava. Phyllis Wheatley. Nació en 1753. No quiero leer más poesías ahora. Señor Warner. Es que tenemos que hablar. No puedo resistir más esto. La forma de reírse de mi hermano, cómo habla, sus gestos y sus muecas. Sigamos el poema. No. Tengo que decírselo, señorita Barden. Carrie, te quiero. Necesitaba decírtelo, te quiero. ¿Cómo has podido? He dicho que te quiero. Las cosas estaban bien como estaban y has tenido que arruinarlo todo. No lo entiendes, Carrie. Sí, lo entiendo. Creía que podíamos seguir platónicamente. Era todo tan hermoso, los libros, los poemas, los altos ideales. Pero no es así, ¿verdad? Sé que han estado hablando las hermanas en el coro de la iglesia. Esa lista profesora de escuela ha dejado que ese hombre blanco consiguiera... Ya basta, Carrie. Tienes razón. Tú eres un hombre blanco y cualquier chica negra tiene que rendirse. Por el amor de Dios, Carrie. ¿Para qué sirve todo esto? Ir a la escuela, estudiar, leer a Horace Mann sobre la educación, a Emerson sobre la seguridad en sí mismo. Elizabeth Barden Brimin. Pero al fin, ¿qué soy yo? Una chica negra que puedes tomar y dejar cuando quieras. Carrie, Carrie, creo que no me entiendes. Te amo y quiero casarme contigo. Carrie, Carrie. Carrie, escúchame. El color nada tiene que ver. Dije que te amo y quiero casarme contigo. ¿Es que no lo entiendes, Carrie? Te amo y quiero casarme contigo y me importa un bledo lo que diga el mundo. ¿Qué te pasa, hermanito? ¿Te encuentro muy desanimado? Me parece que al pequeño James no le salen bien las cosas. Bueno, soy la persona adecuada para aconsejarte. Mira, basándome en mi experiencia, que te aseguro es considerable,
Y de todos los colores, desde el verde más subido al rosa pálido, pasando por el gris, lo que debes hacer es mandar a alguien a Memphis a comprarle a esa chica un vestido rojo. Eso es, vestido rojo y perlas. Es infalible. No hay una chica negra que se resista ante un vestido rojo y perlas. Andrew, por favor, ¿quieres callarte? Es que los negros están más cerca de la naturaleza. Las chicas blancas son más sensibles y delicadas. Es algo natural en ellas. Los negros están más abajo en la evolución, más cerca de los monos. Son más elementales. Es decir, que tienen que obtener las cosas que desean como pueden. No es culpa suya, es que son así. Esa chica es diferente. ¿Qué chica? Ah, sí, sí, la maestra. Sí, puede que ella sea diferente. Lo es. Le he pedido que se case conmigo. Es mejor lo del vestido rojo y las perlas. Lo digo en serio. Sí. Claro que sí. Es verdad, se lo he pedido y quiero casarme con ella. Estás loco. No hablas en serio. Sí. No puedes. Vas a matar a mamá. Papá te echará de casa. No te dará ni un centavo. Bueno, el dinero no me importa tanto como a ti, Andy. ¿En serio piensas casarte con una? No puedo ni decirlo. Una negra. Escucha, Jim, ningún blanco puede caer tan bajo. Apestará maldito olor negro toda la casa. ¿De qué demonios hablas? Tú has tenido relaciones con muchas de ellas. Pero no soy tan tonto como para casarme con una. Pues yo sí, si me acepta. ¿Si te acepta? Pues mira, te demostraré que tengo razón. Mandaré a Memphis por ese vestido rojo y te apuesto lo que quieras a que se me entregará cuando yo lo desee como una cualquiera. Andrew, ¿te has vuelto loco? ¡Basta ya! ¿Me oyes? Antes de que me avergüentes casándote con esa vulgar negra, ¡te mataré! Andrew, me harás el favor de subir a tu habitación y asearte antes de que tu madre pueda verte en ese lamentable estado. No discutiré contigo el vergonzoso espectáculo de dos hermanos enzarzados en una vulgar pelea. Pues tendrías que hacerlo. Ya oíste lo que dijo Andrew. ¡Es cierto! Quiero que lo entiendas, Jim. Soy un hombre de mundo. Pero hay unas normas de decencia que deben observarse. El respeto a la opinión pública... Papá, tienes que saber que... La presencia de la mujer negra es una necesidad que acepto. Es conveniente para evitar a nuestras mujeres trabajos pesados. Si quieres tener a esa chica discretamente en algún lugar, yo procuraré que se aumente tu asignación para cubrir los gastos. Papá, no me entiendes. Voy a casarme con la señorita Barden. Te he hecho un ofrecimiento y espero que lo aceptes. Dios mío, papá, eres un hipócrita. ¡Cubres las apariencias! No quiero entrar en discusiones. Si la tengo en alguna parte del barrio negro como concubina, tendré tu bendición para una relación discreta. A nadie le importaría, ¿verdad? Pero te olvidas de que tú me llevaste a la iglesia y me enseñaste los mandamientos y a respetar el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso. ¿Qué le ha pasado a Andrew? Nada grave, querida. Pero me temo que este asunto no sea demasiado apropiado para tu sensibilidad. De modo que voy a rogarte... No seas tonto, Frederick. ¿Crees que estoy ciega y sorda? Los tres discutiendo a gritos sobre una negra. Eso no me es ajeno. Conozco esa vulgar costumbre desde que era una niña. Mi padre, mi hermano. Sé que Andy no se limita a ese gusto por las blancas de que alardea en todo el pueblo. Y tú, por supuesto, Frederick, cuando eras joven no eras tan aprensivo. Es distinto, mamá. Yo quiero casarme con la señorita Barden. Oh, no. Los blancos se casan con blancas. Y las tienen en tal estima que las guardan metidas en urnas de cristal sobre la mesa de centro para que se apolillen. Traeré agua de rosas y alguna venda. ¿Estás orgulloso de lo que has hecho? ¿Llevar a todos esos pobres negros a las elecciones a votar por los demócratas? Ya te lo he explicado, padre. Hemos votado así esta mañana como mal menor. Escucha, hijo.
Dos cosas van a arruinar a los negros. El derecho al voto y el haber votado por los demócratas. Voy a llevar esto a la fragua. ¡Maldita, maldita, maldita padre, sea! Papá George, cálmate, por favor. Dime, ¿cómo es eso? Siempre que hablo yo tiene que hacer alguna cosa y me deja con la palabra en la boca. Hermana Irene, ¿puedo hablarle un momento? Por supuesto que sí, Carrie. Nos sentaremos fuera. Elizabeth, ven a hacerle compañía al abuelo. Enseguida, madre. Maldita, me dejó plantado. Maldita, maldita, maldita sea. Hermana Irene, estoy tan asustada. Tenía que hablar con alguien. Tienes un retraso, ¿no es cierto? ¿Es eso? ¿Qué quiere decir? Oh. No. No, no es eso. Gracias a Dios que cuida de los buenos. Lo sé. Todo el mundo cree que he estado con el señor Warner. ¿Usted lo cree, Irene? ¿O no? Yo no creo nada, Carrie, porque no es asunto mío. Me pidió en matrimonio. El señor Jim Warner, el hijo del coronel. ¿Qué contestaste? Nada. Me alejé corriendo. Eso no es posible. Ni pensar en una cosa así. Yo jamás imaginé que pudiera ocurrir. ¿De qué tienes miedo? No lo sé. No puedo dormir. Tengo miedo. ¿Has estado soñando? Sí, no recuerdo lo que he soñado. Pero me despierto temblando y asustada. Mi madre me educó como cristiana. Dijo, Carrie, no seas nunca mala. Que ningún hombre blanco o negro pueda hacer de ti una cualquiera. Pero tengo miedo. Hay algo dentro de mí que está acosándome, que quiere que yo sea mala, que sea impura, que sea pecadora. Y yo tengo miedo. No, hijita, no, Carrie. ¿Yo qué puedo hacer, Dios mío? ¿Qué puedo hacer? Mira. De hecho, lo principal es que tienes miedo de ese hombre porque es blanco o porque es hombre. Debe de ser porque es blanco. Tal vez por eso. Pero escúchame. Tú eras solo un bebé en los días de la esclavitud y yo era toda una mujer. El único consuelo para nosotros en esos días era que el hombre y la mujer se amaran el uno al otro y cuidaran el uno del otro hasta donde permitían las circunstancias y los hijos. En eso no hay nada malo, ni sucio, ni pecaminoso. El deseo de un hombre por su mujer y de una mujer por su hombre, Carrie, eso lo instituyó Dios. Porque cuando vas dejando de ser una niña y crece tu pecho y algo cambia dentro de ti y sientes que eres ya una mujer, es que Dios está haciendo que suceda porque él así lo desea. No solo para crecer y multiplicarse, según él dijo, sino por la alegría que nos da y por la gloria que en ellos se encierra. Hermana Irene, yo no tengo ya otros padres más que usted y el señor Tom. ¿Qué tengo que hacer? Primero, cierra los ojos. Mira en tu corazón. Y que él te diga, amo a este hombre y él a mí. ¡Mamá! ¡Hija! ¡Mamá! ¡Hija ¡Mamá! Mía! ¡Papá George! ¡Papá George! ¿Qué ha pasado? ¡Papá George! Thank you.
No siente nada a pesar de las quemaduras. Tildy. ¿Dónde está mi Tildy? Pronto la verás, papá George. Esa mujer nunca está cerca cuando la necesito. Pobre, está delirando. Padre. ¿Me oyes? Soy yo, Tom. Sí, te oigo. Tom. Se cayó en las llamas. Hija, no es culpa tuya. Has hecho todo lo que debías. No es culpa de nadie. Es del tiempo. Padre, ¿quieres decirnos de qué te ríes? ¿Qué te hace gracia? Jesús, ten piedad de mí. Señor Dios mío, acoge en tu santo reino a George Moore, donde volverá a estar con su Matilde, que es mi madre, y con su madre, cuyo nombre era Kissy, y con su padre, el viejo africano, que se llamó Kunta Kinte. Ha muerto el gallo George. Limpia de los pies ahí. No quiero manchas de barro en mi alfombra. Adelante. El herrero, señor. Ah, pasa, Tom, pasa. Siéntate. Retírate. Bueno, creo que te gustará saber que hemos obtenido una rotunda victoria en las elecciones. Gracias por tu liderazgo y por los votos de los negros. Te ofrezco toda mi colaboración para ayudar a los tuyos en esta parte del estado. No obstante, parece que tú y yo, Tom, tenemos un problema que resolver. Admito que tenía mis dudas cuando trajiste a esa profesora. Está claro que yo no apruebo del todo las escuelas radicales para negros como Fisk, pero yo cedí e incluso colaboré prestándole algunos libros. ¿Está insinuando alguna queja contra la señorita Curry? Simplemente que no está capacitada para el trabajo. Creíamos que lo hacía bien. Tom, te lo digo a ti, porque tú la trajiste. ¿Cómo podríamos echar a esa mujer de la escuela, del pueblo, incluso del condado? De no hacerlo, las cosas se pondrían muy difíciles. Por el bien de nuestros negros, recomendaría al consejo del condado que terminaran las clases y se cerrara la escuela. ¿Es eso lo que tenía que decirme, coronel? Tom, tú y yo nos entendemos. Trabajamos codo con codo en las elecciones. Resolvamos ahora esta cuestión con igual armonía. Lo pensaré. Oh, por supuesto, no quiero presionarte, Tom. No, esperaré tu respuesta. Hasta mañana. ¿Puede cerrar nuestra escuela así, sin más? Puede y lo hará. Dice que la señorita Curry no está capacitada.
Es una mentira y podemos probarlo. No serviría de nada, tú lo sabes. El muy tonto, ¿por qué habrá ido diciendo que quería casarse con ella? Ah, ¿con qué es eso lo que te preocupa? Que se case con ese chico. Si Carrie se fuera con él y se quedara embarazada, sin nombre que darle al niño, te parecería bien. Pues lo peor de todo es que esa mujer es responsabilidad mía. Yo la traje. Insistí en que necesitábamos una graduada de la Universidad de Fisk. Esto era mi orgullo. Y mi orgullo ha sido humillado. ¿Por qué no se porta bien? ¿Por qué ha dejado que ese muchacho blanco siguiera cortejándola? Tú y el coronel Warner culpáis de todo a la señorita Carrie como si fuera una mujer de la calle en Memphis. ¿Por qué no decís nada de su hijo, que persigue a una muchacha decente y cristiana como un lobo voraz? Porque es su hijo y es blanco. Padre, ¿vas a despedir a la señorita Carrie y a echarla del pueblo? Cállate, niña. No es asunto tuyo. ¿O sea que la decisión la tomas tú como un masa en tiempos de la esclavitud? Cállate, hija, no digas nada. Es tu padre. Sí, eso ya lo sé. Tienes el mando sobre mí, pero no eres el padre de Carrie Barden. Elizabeth. Has amargado mi existencia, padre. ¿Pretendes hacer lo mismo con la señorita Carrie? Tom, no sabe lo que dice. Habla por hablar. Está molesta contigo. ¿No lo entiendes? Esa escuela tiene que seguir. No importa cómo. Solamente así los negros podrán superarse. ¡Tiene que seguir! Entonces no hagas lo que los blancos dicen. ¿Te vas a dejar convencer, padre? Elizabeth, cállate, hija. Si el coronel te dice que saltes, tú obedeces. ¿Vas a dejar que te sigan humillando? ¿Vas a saltar? ¿Lo harás? ¡Hazlo, negro! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo, negro! ¡Híncate ante el buitre y descúbrete ante el cuervo! ¡Sonríe! 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 ¡Basta ya! ¡Cada vez que des la vuelta, salta! ¡Negro! ¡Basta ya, Elizabeth! ¡Cuervo! ¡Basta cuervo, ya! ¡Cuervo! ¡Híncate ante el buitre y descúbrete ante el cuervo! ¡Sonríe! 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 ¡Cada vez que des la vuelta, salta, negro! ¡No! ¡No la maltrates, Tom! Ya sé que eres un hombre muy fuerte. Mucho. Recuerdo las viejas historias que contaba papá George sobre el africano. Lo has olvidado, papá. Kunta Kinte era su nombre. Él murió siendo esclavo y tú eres libre. ¿Qué has hecho con tu libertad, papá? ¿Vas a saltar? ¿Vas a saltar, negro? Coronel Warner, aquí le traigo mi respuesta sobre la señorita Carrie Barden y la escuela. Es esta. No vamos a despedir a la señorita Barden, está decidido. Si el condado nos cierra las puertas y retira su dinero, abriremos la escuela en mi casa, o en mi herrería, o en el campo. Esa escuela es nuestra. Y tendremos a la profesora que queramos. La escuela va a seguir. Tom. Es de mi hijo.
La encontré esta mañana en mi habitación. Se fue a Memphis anoche con esa negra. A estas horas ya deben de estar casados. Tom, ya sé que tú no tuviste parte en esto. Te considero un negro decente y bueno que sabe lo que es correcto y quiénes son sus amigos. Coronel, estoy aprendiendo. Los dos sabemos que esto está mal. Pero dicen que en todo error hay una parte de acierto. Se fue y al menos nos deshicimos de ella en la escuela. Ahora debo irme, coronel. Tendremos que buscar mucho para encontrar a otra profesora con las cualidades de la señorita Carrie. Discúlpeme. ¡Andrew! ¡Andrew! Oh, ahora estoy ocupado con una dama. Puedes acariciar plumas de damasco otro día. Esto es algo... ¿Quieres un trago, Earl? ¡Plumas de damasco! Cliff Dolly acaba de llegar al pueblo. Tu hermano viene hacia aquí. Lo ha visto en el camino de Ripley en un coche con esa mujer negra a su lado. ¿Cómo dijo Caín? ¿Soy acaso su guardián? ¡Qué valor! Va a pasear a esa mujer por Maine delante de las mujeres decentes. ¿Te acuerdas de lo que dijimos anoche, no? Lo que íbamos a hacer si volvía con ella otra vez por aquí. ¿Te estás poniendo nervioso? ¿Por qué? ¿Porque es tu hermano? Ellos quieren saber qué es lo que vas a hacer. Voy a terminar esta botella. Y después voy a hacerme un colchón con plumas de damasco. ¿Y respecto a tu hermano? Yo no tengo hermano. Cualquier cosa que hagáis con él no me importa en absoluto. ¡Muchachos! ¡Venid! James Warner viene hacia aquí, con su mujer negra. Thank you.
Hola, James. Venimos a daros la bienvenida. A ti y a tu mujer. ¡Quieto, James! Luther. Señor James, el coronel le ruega que pase. Yo me quedaré aquí cuidando su coche mientras tanto. Gracias, Luther. Buenas tardes, papá. Supongo que has llevado a cabo el hecho con que nos amenazabas en tu carta. Nos casamos ante el juez Ben Wade. ¿Recuerdas que...? El aspecto legal de la unión puede anularse por diversos motivos. Me lo dijo el juez Trayer. Papá, por favor, mírame. Papá, no es una unión, ¿entiendes? Carrie y yo estamos casados. Es mi esposa. Y no voy a consentir que nadie intente una anulación. Compréndelo, papá. La quiero. Tú me obligas a decirte que ya no te considero mi hijo. He revisado las escrituras de todas las propiedades de la familia y he reconsiderado mi testamento. Todos esos documentos se rectificarán con el fin de excluirte como heredero. Ya lo suponía. Sé que no tengo ningún derecho a esperar nada de ti. Pero mira a esos. Herr Klute y todos los que solían andar con Bedford Forrest y su clan esperan ahí. Lo único que les detiene es el hecho de que tú estés aquí. Te temen. Necesito protección para mí y mi esposa. Papá, es lo único que te pido. Y te lo voy a conceder. Nadie os hará ningún daño físico, nadie, ni a ti ni a tú, a esa mujer. Los blancos te tratarán simplemente como si fueras un negro. Y por lo que a mí respecta, siempre estarás marcado. Tú eres un negro.
Es un placer tenerlo entre nosotros. Gracias. Muchas gracias. Nos alegra que hayas vuelto a la escuela, hermana Carrie. Oh, gracias. Bienvenida. Bienvenido, señor Ward. Muy agradecido por su amabilidad, señora Hardy. Muchas gracias. Sea bienvenido, gracias, señor Ward. Estoy muy contento. Acércate. De estar con ustedes. Permítame presentarle a Sam. Hola. Papá, quiero ir a Memphis, a la escuela. Quiero ser profesora. Está muy lejos, Memphis. Te pido permiso únicamente por respeto, papá. Pero aunque no quieras, me voy a ir. Puedes hacerlo. Adiós, hija mía. Next on route. I feel we have kept company long enough for me to propose to you that we discuss the contract of marriage. Sincerely, W.E. Palma. I will, with a suitable show of modesty, allow you to place my name and nomination on your slate. Good, against your own paw. I don't need you. I can make my own contacts. Papa, Will got something he want to talk to you about. Dearly beloved, we are gathered here tonight. I'm gonna make a success out of this business. That's my way of winning this your fight. That means on making do. And that means on going straight forward. This here, our grandchild. This family gonna go forward.